Bueno, dijimos que íbamos a hablar de tecnología y en este bloque, en el último bloque lo vamos a hacer, tenemos a Ariel Corgatelli en línea a través de videollamada para que nos hable de lo que había quedado pendiente, que eran los números del iPhone 11. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, bueno, lo que habíamos hablado es contar que venimos atrasándolo, posponiéndolo varios programas. Es hablar de las estadísticas en Argentina, digamos, uh-huh. De estadísticas normales, digamos, a nivel mundial, de penetración de mercado en lo que son los smartphones. Y antes que nada, les quiero dar una buena noticia hoy se dio a conocer. En cualquier momento tenemos a nivel internacional, ya en Estados Unidos está disponible, lo que es Google Play Passport o Google Play Pass, que es una opción de pagar $5 en línea todos los meses o $2 por un año cuando se ponga en funcionamiento en Argentina, y que vas a tener acceso a más de 300.000 aplicaciones dentro de Google Play sin ningún tipo de costo. Es decir, pagas $2 y te puedes cargar cualquier aplicación, cualquier juego, importante por ese lado, cualquier juego, cualquier aplicación, usarla sin publicidad, sin absolutamente nada. Algo muy similar a lo que es YouTube Premium. Todavía no está disponible en Argentina, está solamente en Estados Unidos. En cualquier momento va a estar disponible, pero quería que ustedes se enteren antes que nadie, que en cualquier momento lo tenemos como YouTube Premium en su momento. Bueno, va a estar también Google, lo que sería Google Play Pass, ¿eh? Así que bueno, eso es importante. Y por otro lado, antes de arrancar con las estadísticas, les cuento que la semana pasada fue el lanzamiento del nuevo Huawei Mate 30 Pro, el último equipo de buque insignia de la compañía china, uh-huh. Y que tengo algunas cosas para contarles en relación a lo que tenemos, equipos anteriores de Huawei, y a los que vienen, porque bueno, ya se definió un poco cómo va a ser Huawei de aquí en adelante. Uh-huh. ¿Qué les parece si lo dejamos para el último? Vayamos con las estadísticas. Dale. Un poco lo que les decía. A nivel mundial, tenemos como número uno a Samsung. A Samsung lo tenemos con el 21.29% de mercado a nivel mundial. Después los tenemos a Huawei con un 15.90%. Ah. O sea, viene fuerte, viene fuerte. Y después lo tenemos con un 10.25% a Apple. Y atrás, detrás, ahí pisándole los talones, lo tenemos a Xiaomi con el 9%. Y de ahí en más, bueno, viene después la gente del Xi, bajando un 3, un 4, y después todo el resto que están un 40 y pico%. Pero ¿cómo estamos en Argentina? En Argentina, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo tres marcas fuertes en las manos de los usuarios argentinos. Uh-huh. Por un lado tenemos Apple, por el otro tenemos Samsung y por el otro lado tenemos Motorola. Yo no sé cómo ven ustedes. No. Sí, aquí en Capital se ven esos tres modelos y digamos a valores similares, ¿no? Pero les cuento, en Argentina tenemos un 53% de Samsung. Uh-huh. O sea, fuerte. Samsung. 18.69% de Motorola. Y después tenemos un 8.65% de lo que sería iPhone. Porque obviamente el valor del iPhone ya lo conocemos. Claro. Y esto hace que sea bastante prohibitivo. En cambio, tanto Motorola como Samsung tenés desde las líneas más bajas a las líneas más altas. O sea, vas a ver equipos de la línea S10, que está arriba de 60.000 pesos, por ahí andamos. Claro. Y también está, bueno, está de 20 y pico, 40 y pico, pero realmente Samsung, vas a ver gran variedad de productos porque están de los más bajos a los más altos. Motorola ya de los más bajos hasta los medianitos lo encontrás. Así que bueno, eso es un poco lo que siempre queríamos contar. En Huawei un 7% bajito la gente de Huawei en Argentina, porque desde que empezó toda esta historia del dólar y lo de Estados Unidos, es como que se retrotrajo un poco la implementación en Argentina, a pesar de que en México están bastante fuertes, en Argentina no tanto. Uh-huh. Hicieron un desembarco fuerte hace 2 años en Latinoamérica, pero es como que frenaron por lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, que eso la verdad que le trajo un montón de problemas. El LG está con un 5.18%, o sea, también anda por ahí peleándolo, y tanto Xiaomi también tiene un un 1% tiene Xiaomi en el mercado. Pues se está viendo, yo no sé si ustedes lo ven por Mendoza, pero aquí en Capital vemos los Redmi, que son los mismos, es la segunda marca de Xiaomi, se ve bastante en el retail, así que bueno, eso influye mucho. Uh-huh. Y creo que todos estos números, no sé cómo lo ven ustedes, pero varía mucho en relación a lo que la operadora te brinda. Muchas personas compran por y como lo compran a contrafactura y ese tipo de cosas, está bueno porque vos lo recibís en tu casa, el teléfono es, sabes que viene tu operador, sabes que no vas a tener problemas con el operador, te viene libre porque viene la reglamentación que los teléfonos tienen que venir libres, entonces vos comprás los teléfonos que venden. Y si bien venden también iPhone, no es tanta la cantidad de iPhone y tampoco es tan competitiva la cantidad de iPhone. O sea que la mayoría de iPhone que vienen del exterior o vienen por algún importador que anda dando vueltas.
Xiaomi todavía no lo vende, no, Redmi todavía no lo vende, los operadores, así que bueno, eso va a demorarse. Si se empezarían a vender, sería otra cosa. Pero creo que hay una gran diferencia para contarles a ustedes, que es el operador por un lado, el retail por el otro, y después el importador por el otro lado. O sea, Ariel, el operador. Sí. ¿Es real eso de que según lo que te ofrece la empresa a la cual vos estás, por decirlo de una manera, suscripto, de la cual recibís el servicio fundamental a la hora de comprarte el aparato? Pero quiero que me hables de Huawei para que no quede pendiente. Bueno, porque no quede pendiente. Sí. Es noticia bien fresquita. Salió este jueves. Sí. Este jueves salió un teléfono impresionante, arriba de $1,200, el tope de gama, 1.200 para arriba, en 1.400 creo que es el 5G. Ya tiene tecnología 5G la gente de Huawei, pero ajá, vino con lo que les había dicho. Vieron que tenía dos caminos para seguir la gente de Huawei. Sí. El primero de ellos era tres caminos. Haber arreglado con Estados Unidos, que no arregló. Sí. El segundo camino, utilizar su propio sistema operativo, que era Harmony OS. Sí. Estaban desarrollando, que de hecho lo están desarrollando. Unas semanas antes había dicho el CEO que no estaba totalmente maduro como para sacarlo. Y el otro camino, que era el que terminaron utilizando, es utilizar la versión libre de Android, que se llama AOSP, ajá, que es la misma versión que se instalan en todos los fabricantes chinos. O sea, si vos vendés un teléfono en China, ya sea Samsung, ya tiene que venir con la versión AOSP. ¿Y por qué digo la AOSP? La AOSP es la versión libre de Android. Y esa versión no tiene ningún software, lo que son las Google Apps de Samsung, de Google, o sea, lo que podría llegar a ser Gmail, Google Maps, o sea, Google Fotos, todas las aplicaciones de Google no las puedes instalar, por lo menos, digamos, de forma directa que venga en el dispositivo. Uh-huh. Eso es lo que está bloqueado. Más allá de todo eso, lo que hizo Huawei es lanzar un sistema de desarrollo, un sistema de aplicaciones que se llama App Gallery, que ya está embebido dentro del sistema operativo de esta uh-huh. versión Huawei Mate 30 Pro, y que la verdad que funciona muy bien, pero tiene limitaciones. Así que a mí me pareció un poco excedido los valores, o sea, los valores un poco caros para no tener un sistema operativo Android como todos conocemos. Claro. O sea, en China está todo bien, porque China está acostumbrado a eso, pero en Occidente no, y en Europa... El resto del mundo no, claro. El resto del mundo no, así que no sé cómo lo van a vender. Igualmente siguen fuertes, fíjate que a nivel mundial sigue fuerte, a nivel Argentina sigue moviéndose, pero bueno, yo, digamos, es medio raro. Es una prueba piloto, que la verdad que está bueno, pues ha pateado el tablero. O sea, claro, la gente jugó de Google y pateó el tablero. Así que bueno, eso sería un poco las novedades de Huawei, que al final salieron con lo que no pensaba. Yo pensé que iban a sacar su propio sistema operativo, pero no, parece que el año que viene van a estar con él. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por toda la información. Te agradecemos que te tomes el tiempo, como siempre, de compartir la información de tecnología con nosotros, y será hasta la semana que viene. Buena semana para vos. Dale, igualmente para ustedes, chicos. Nos vemos la próxima. Será hasta la próxima. Ariel Corgatelli con la información de tecnología.